Have a nice day, sir. Olivia Allen is gonna go out with me? With me? Correct. Are you some kind of sex god, Antonio? I'm not a sex god. What's happening here? La premisa es muy, muy linda. Es un ballet parking que por una situación del destino tiene que empezar a salir con una mujer que no solamente una de las actrices más famosas de Hollywood, sino además una de las mujeres más guapas del mundo. Es una película muy, muy divertida, pero que también tiene mucho corazón. Digamos que es una celebración, un homenaje a los latinos, a toda la clase trabajadora en este país. ¿Tú te identificas con Antonio? Sí, en algunas cosas. Hay una escena muy divertida en donde de repente está en la alfombra roja con ella en una de sus premiers y no tiene la menor idea ni cómo reaccionar. Antonio, this is your first premiere, right? ¿Qué le pasa? ¿Por qué pone cara de menso? A mí me pasó lo mismo y me daba pánico que me entrevistara en la alfombra roja porque decía, no voy a entender, ¿qué tal si no entiendo una pregunta? Iba yo aterrado por las alfombras rojas así con ganas de, que no me pregunten, que no me pregunten. Así me decía mi publicista, ¿no quieres pararte aquí? No. Sí. ¿Cómo fue la interacción con Carmen Salinas? Me siento afortunado de haber trabajado con ella en esta película que resultó ser su última película. Es el último trabajo de Carmelita Salinas en cine. Mi hijo está saliendo en la tele. Elegante como su madre. Sale de una mamá así como medio calenturienta. Porque se está enamorando otra vez y luego es muy específica con su hijo en contarle detalles. Pero muy, muy, muy divertida Carmelita y me da mucha, mucha pena que no haya visto la película terminada porque se moría de ganas de verla. Antonio, I love you. ¿Quién somos tú? También platicando de la otra protagonista, Samara, vemos unas escenas ahí en donde está un poquito intenso. ¿Te sentiste incómoda en algún momento? ¿Cómo fue la química con ella? Pues yo sí, me sentí un poquito. Yo como Eugenio Derbez me sentía incómodo. Como siempre he hecho comedia, ese tipo de escenas no las hago. Ups. Y vemos a un personaje muy simpático que la verdad sí me sacó mi carcajada durante la película, a Lunay, que tuvo su participación. Sí, estaba un poco nervioso al principio porque, ¿no? ¿No? Es su primera película. Me da mucho gusto porque la gente cuando lo ve en la pantalla, ¡ay! Lo reconoce. ¿Qué será lo que tiene ese mahón que hace que pierda el control? ¿No has tenido dinero en tu billetera para dar propina a un ballet? Verdadero. Me da pena llegar, entonces ya cuando me voy a subir empiezo... Empieza la actuación. Empieza la actuación porque pues obviamente no. Dos. ¿Has espiado a alguna de tus parejas? Ay, qué mala eres. Pues sí. Alguna vez sí. No hablo de Alessandro, o sea, hace mucho. Tres. ¿Tu estrategia para evadir un paparazzi? Un día estaba en el foro y algún chisme salió, así que ya tenía yo a todas las cámaras de todos los programas de chismes afuera del foro esperando mi declaración. Entonces agarro y que les digo, a ver, tráiganse los de utilería, tráiganse una alfombra. Me enrollaron, así hecho taquito, y salieron los de utilería cargando su alfombra. Y enfrente de los paparazzis pasé y no se dieron cuenta que yo iba dentro de la alfombra. Y al final ya les dijeron, muchachos, pues si quieren pasar, pasen al foro, pero Eugenio no está. ¿Cómo no? Y se metieron y no me encontraron. ¡Tómala! Wait, no te vayas. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y ver todo sobre Latinx Now aquí en Telemundo Entretenimiento.